Hola chicas, ¿cómo están? Espero que tengan un día muy bonito. Hoy les traigo nuevamente los diseños de uñas, espero que les guste. Y de esta oportunidad les traje este diseño super vintage para la primavera-verano, para que nuestras manos se miren súper bien, se miren muy bonitas y muy coquetonas y no pasen desapercibidas, porque nuestras manos también tenemos que darle un cuidado muy bonito. Bueno chicas, aquí van a estar pasando los esmaltes que yo utilicé para hacer este diseño de uñas. Aquí abajito en la cajita de información les voy a estar dejando nombre y tono para que chequen si les interesa uno de estos esmaltes. Bueno chicas, yo ya adelanté el paso en mis uñas y ya apliqué el color verde menta y lo estoy ahora aplicando en el dedo medio. Le di sus dos capas. A continuación voy a estar aplicando en el dedo anular el color rosita de Sally Hansen, que la verdad me pareció muy bueno, muy bueno el esmalte, me gustó mucho su color y me gusta ya que corto el hilo de estar todas las uñas color verde menta con flores. Yo creo que se veía, no sé, muy tosco, no me gustaba. Y a continuación voy a estar haciendo las rositas. Yo ya adelanté este paso, pero se me olvidó grabar el paso donde yo aplicaba el brillito en el dedo anular, pero combiné dos colores, o sea, los dos rositas, y según yo estoy haciendo tipo rositas en todos nuestros deditos. Aquí vamos a ir variando, depende de la uña. Mi modelo tenía las uñas media chiquitas, así que fui haciendo las tipo rositas, no muy grandes ni muy chiquitas, sino que dependiendo cuánto cabía en la uña. A continuación voy a estar utilizando el color verde para simular las hojitas. Yo aquí, como ustedes pueden ver, lo puse en una placa. Me veo ahí con lentes, ya que era un trabajo bien minucioso. Pero como ustedes pueden ver, empecé a hacerle hojitas por toda la alrededor de las flores para que se vea y se mire súper, súper bonito. Al finalizar este diseño de uñas, yo apliqué un esmalte con brillito. El esmalte que ustedes tengan, que sea brillosito, ustedes lo aplican para sellar y para que el diseño de uñas dure y se mire bonito. Bueno chicas, así quedó nuestro diseño de uñas. Como pueden ver, quedó muy bonito para esta primavera-verano. Espero que les haya gustado de todo corazón. No olviden suscribirse en el canal, en el botoncito de aquí abajo. Es totalmente gratis. Y también me gustaría si me pueden regalar un me gusta. Se me cuidan todos y todas. Y nos vemos en un próximo video. Bye.